es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro, con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplo representativo y demás condiciones en macro.com.ar. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas, porque tenés roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés, si vas a viajar, tenés que tener un plan Claro con roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuníquete al 0800-123-CLARO y pedí tu plan con roaming América incluido desde 530 pesos por mes. ¡Claro! ¡Es simple! ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiambrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Con Personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Está buenísimo para hacer miles de posteos, subir stories, boomerangs y sumar amigos en las redes sociales. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar/packs prepago. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra.
estaba mirando la cortina. Ni la mitad vino de la cortina, ¿no? No. Bueno. Y Ricardo estaba. No sé dónde No, de la viaje. Cortina, digo, de la cortina. A ver. Ahí. Maglione no está. No. Mox no viene. No. Mingo iba a venir, pero no llegó. Rubio ya desapareció. ¿Y el amigo Nubes? Y Nubes viene. Prometió jamón. Por ahora, la promesa. Jamón. ¿Qué dice Ricardo Matenet? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy feliz. Vengo con una muy buena noticia. Acabo de firmar finalmente el acuerdo de representación. Así que vamos a hacer... Sí. Hoy estaba en LinkedIn. Usted que está en ávido LinkedIn. Sí, está interesante. Hoy salió en LinkedIn el aviso de que tenemos la representación finalmente en Argentina del Instituto Europeo de Compras. EIPM se llama. Y es el, para mí, es la principal franquicia del mundo hoy de formación en compras. Es un instituto europeo. O sea, que interesante, fue creado por la industria europea. En los años 80 se vieron muy atrás respecto de lo que estaba pasando en Estados Unidos con APIX, que es el instituto más grande en Estados Unidos de formación de supply chain, y decidieron la industria europea juntarse, y 10 empresas europeas pusieron plata y crearon en ¿saben dónde? Que es muy interesante también, porque tenía que ser paneuropeo. ¿A dónde vas tu próximo viaje? Entonces era en Suiza, lo pusieron en Suiza. Sí. Pero como son gente de compra, vieron que en Suiza era muy caro todo, pero a 50 kilómetros en realidad en Grenoble, en Francia, era mucho más barato. Entonces está, pueden decir que está en el medio de Europa, en Suiza, en base en Suiza, pero pagan los costos de Francia. Así que bueno, feliz con eso. Están dando una señal clara. Claramente al mercado. Así que sí, el Instituto Europeo en Compras está muy contento. Hoy hubo un lanzamiento y dentro de muy poco vamos a hacer la primera mesa redonda en Argentina. Después te voy a pasar los datos porque es como un evento de lanzamiento grande donde vamos a invitar a las principales figuras de compras de Argentina. Viste como siempre hay el premio al CEO o al CPO de Argentina. No hay nada del CPO. De hecho, casi nadie conoce lo que significa CPO, CPO. Todo el mundo conoce el CEO o el CTO, pero el CPO es el Chief Purchasing Officer. Ah, o sea, comprador. Que es el jefe, claro, el jefe de los compradores, pero con un rango bien alto. Cuando vos le pones chief, estás diciendo que está a nivel de abajo del gerente general, claro, ahí director, no más. Exactamente. Que son los grandes cambios. Así que me preguntaba feliz con eso. Me gustaría que me cuentes, ¿qué compañías tienen CPO en la Argentina? Ah, te va a encantar. Listo, lo vemos en un ratito. Laurita, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí. Todo tranquilo, acá tengo de todo, teatro, muestra, cine, vino preparada. Que tuve mucho tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿el Mientras Tanto qué es? Mientras Tanto es una obra española que tuvo mucho éxito en España y llegó al Teatro Porteño de la mano de Julieta Cardinali, Romina Ricci y Leonora Valcarce. Ah, el Maipo Cabaret. En el Maipo Cabaret, sí, una sala pequeña, muy acogedora, obra muy divertida. Que recomiendo. Hecha por mujeres. Creo que las mujeres, el guión es muy femenino, tal vez. Es como la mujer, creo que se siente muy identificada, pero es para todos. Todos se ríen, es graciosa. Estoy viendo. Me invitaron a ver Sunset Boulevard. Ahí al. Musical, sí, con Valeria Lynch. Ahí, con Valeria Lynch. Ahí también al de protagonista. Al Maipo, claro, Cabaret, en la ¿no? sala principal sería. Sí. Que vos sabés que es muy curioso, porque yo tengo mi museo ahí. Al lado, iba a decir eso. Sí. Me he confundido de puerta en algún momento también. caramba. Es muy interesante, dos cosas. Primero, porque yo estoy en el primer piso y tiene una historia piola, porque ese edificio era de Lino Patalano, que era uno de los dueños del Maipo, claro. Junto con Julio Boca. Y Julio Boca precalentaba donde hoy está mi museo. Y hay una zonita que parece como que no importa y de ahí salía derecho al escenario. Fíjese que están las vibraciones todavía. De Julio Boca, impresionante. Y lo más interesante es que a veces estamos en el museo, yo que sé, a la tarde, y hay gente ensayando, entonces estás escuchando la música que están de los ensayos en el propio escenario. Iba a seguir con las analogías, iba a decir que en su museo, ¿qué camisetas de más hay, no? ¿De qué club hay? De Boca. Muy bien. Ahí está por irse. Estuve recién negociando. Tal vez se me va una del Mono Navarro Montoya. Porque miren lo que son las cosas, ¿no? Tengo un amigo cuyo amigo de él compró en el remate de Ferro los tablones. Y los tablones de Ferro eran tablones de la vieja cancha de Boca. Que Boca se los canjea a Ferro por un jugador, si no me equivoco, Benítez Cáceres. Wow. Entonces Boca le pagó con tablones. Y esos tablones, que eran de la Bombonera, pasaron a ser de Ferro. Un tipo lo compró en el remate y ahora lo van a vender en pedacitos. Es una maestra. Estoy viendo si cambio algunos tablones
En su momento, un amigo llamado Gustavo Novillo, que tenía una radio, me prometió que me iba a conseguir, pero ya hace 5 años que espero, ¿viste? Digo, ya, tablitos. Ya el Novillo. Ya está. ya el Novillo pasó a ser vaca gorda, digamos, ¿no? Vaca muerta. Se pasó de kilo, entonces me parece que voy a hacer ahí un cambiazo por un par de tablones. Que me gustó recién, uno de ellos porque está pintado, algunos están pintados de verde, toque de verde, que es por Ferro, ¿no? Ok. Entonces ahí tener uno de Ferro y uno que no esté pintado y poder contar, claro, esta historia. Claro, ese vale más. Está bueno, está bueno. ¿Y tendrían número, no sabes? ¿Los tablones? No, no creo. No, porque no tenías numerados los... Claro. La tribuna era de parado. Okay. Ahora, es muy, muy interesante como concepto. Y tengo que ver si la cambio por la camiseta, pero bueno, yo qué sé. A ver también si el negocio. Bueno. Porque la verdad del mono está buena también. Son muchos tablones, ¿no? Sí, son muchos tablones. Bueno, bueno. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo le va? ¿Qué es, Estefano? ¿Qué semana? ¿Se acuerdan la última vez que nos vimos? A ver, no sé. Hace como 3 semanas. Sí, el dólar estaba a 18, a 21, todo tranquilo. Nos fuimos, nos despedimos como si fuera cualquier otro día y hoy miro cómo estamos. Le cuento que en este mismo momento hay una reunión de gabinete económico en la Casa Rosada. Mauricio Macri estuvo hoy en la Quinta de Olivos reunido con María Eugenia Vidal, con Horacio Rodríguez Larreta. Le prometió que no va a bajar obras, ¿no? Fue muy dura la reunión. Estuvo Marcos Peña, estuvo Lopetegui, estuvo Mario Quintana. Vladimir no estuvo, ¿no? Una persona fue y dijo... Puso los papeles sobre la mesa y dijo, perdemos las elecciones. Dijo, olvídense de cualquier plan de reelección, olvídense de cualquier cosa. Y lo peor es que la otra persona agarró y dijo, puso los papeles y dijo, olvídense de la zona sur de la capital. Y ahí empezó la charla. Muy, muy dura. Esta crisis que ha pasado... Ahora, ¿perdemos las elecciones contra quién? No importa contra quién. Se está armando... No importa contra quién. El problema es que las mediciones le dan la fuga del voto en las clases más pobres, asustadas por el tema de las tarifas y por lo que está pasando. Todos tienen tracking, todos tienen hacer su trabajo, más allá de Jaime Durán Barba, que hace los suyos. Tanto María Eugenia Vidal como Horacio Rodríguez Larreta tienen sus trabajadores, sus consultoras. Y en la calle, el último timbreo de Cambiemos fue un desastre. Eligieron la zona, fueron a la mitad de la gente y a la mitad de las zonas que las anteriores y los mejor no sigo. Se acordaron de la mamá. Reputearon. La gente rechazaba sacarse fotos con la gente. Con la gente. Lo notás, cada vez que hay un timbreo de Cambiemos lo que ves es todos los envíos de fotos. Este que hubo, no hubo reenvío. O sea, la gente no se quería sacar fotos. Fue muy dura, muy dura. Hubo intendentes que no pudieron salir a la calle a recorrerlo. Entonces están muy enojados. Y obviamente la obra pública, que es la base estructural de Cambiemos para las campañas, no se toca. Con lo cual, el ajuste que se había prometido no se sabe dónde está. Terminada esa reunión, que insisto, fueron 2 horas que... En las próximas horas nos vamos a ir entregando más detalles. Quizás hubo algunas definiciones políticas fuertes para alguna persona. ¿Para quién? Estuvo... No. No me quiere dar mi fuente que estuvo de la reunión. Me agarra y me dice, mira, Claudio, hubo gente que se le pidió la renuncia. Hubo gente que le dijeron, vos no podés dejar de pagar costo político por esto. Entonces, lo que pasa, todo el mundo lo quiere a Macri, María Eugenia Vidal lo adora a Macri, Horacio Rodríguez Larreta, pero ninguno de los dos tiene ganas de perder su gestión por culpa de los errores de Macri. Y más porque los errores de Macri que le premió, me dio Marcos Peña. Y más Mario Quintana. Y más Lopetegui. Entonces, alguien tiene que pagar el costo político de todo esto. Entonces, ¿seguirá Lopetegui? ¿Será Mario Quintana? ¿Seguirá Marcos Peña? Sería muy bueno que se oxigenara bastante la jefatura de gabinete y le ayudara al presidente a sostenerlo, porque cuando se perdió la elección, en su momento se perdió la 125, ¿cuál fue la oxigenación del gobierno de Cristina? Por un lado, la confiscación de Aerolíneas Argentinas para distraer a la gilada,
y que se fuera, ¿quién? Alberto Fernández. Le hizo muy mal al gobierno de Cristina. Nunca volvió a tener un jefe de gabinete como él. Pero al su mismo tiempo le permitió oxigenarse y, después de una derrota tan fuerte, dar un paso hacia adelante. Al gobierno le vendría muy bien esto. En este momento hay reunión de gabinete económico. Está Luis Caputo. Luis Caputo, este fin de semana, a personas muy cercanas le dijo: me cansé, se acabó mi tiempo, me tengo que retirar de acá. Va a esperar posiblemente al Mundial para solucionar el tema de ver cuánto dinero falta conseguir. Algunos dicen que son 3.000, 3.500 millones de dólares. Canta las zurras y se retira. Nicolás Duhovne también está en el encuentro. Otro que él cree que está muy desgastado. Federico Sturzenegger, que se puso la capa de Batman, la capa de Superman, la de Iron Man y la de que el Hombre Araña, todas para tratar de ver cómo sacar esto adelante. Que en el peor momento está fallando en la comunicación, y esto es muy grave. Todo el mundo entendió muy mal el tema de los el capital mínimo con los dólares, después podemos explicar. Y Aranguren. Aranguren, que todo el mundo decía que se tenía que ir, no sabe qué hacer con las tarifas. Y se espera, en un ratito más comienza la reunión de la Mesa Nacional de Cambiemos, donde se busca la foto para dar un respaldo al presidente de la Nación. Dicen los que dicen que saben que en los pasillos les pidieron que no anden los mozos, para que no escuchen las palabrotas que tienen algunos gobernadores y algunos dirigentes hacia algunas personas de la jefatura de gabinete. Hoy es día de pasada de boleta a nivel político. Caramba. El tema de la comunicación, ¿no? Es algo que me parece interesante que tratemos aquí en Polémica en el Business, porque casualmente el viernes puse algo así en el ristretto, en uno de mis productos, ¿no? Diciendo que para mí este gobierno o no comunica o comunica mal, uh-huh. Y los que terminan comunicando terminan siendo los que están afuera, ¿no? Es decir, yo recuerdo una frase de Rodrigo Roncero, el Puma, que decía: en el rugby el secreto es no dejar la pelota suelta. Porque vos dejás la pelota suelta, la agarra el otro y extrae. Y extrae en contra. Entonces, acá el gobierno sistemáticamente viene dejando la pelota suelta. Porque cuando hago almuerzo de networking, viene algún funcionario, o algún gorrofrigio, como me gusta llamarlo a mí, los tipos cuentan los avances, que son enormes en términos de ahorro, por ejemplo. Es decir, Aranguren, que es el más castigado, que tiene peor imagen. El ahorro que le generó al... Es cierto, es de 80 mil millones de pesos, más que lo de los jubilados, que el resarcimiento. Pero bueno, hay un enorme problema de comunicación, para mí, justo. Se lo pasé a uno de lo que yo llamo gorro frigio, un tipo que es jefe de gabinete de uno de los ministerios que vos nombraste, Claudio, de uno de los ministros que está cansado, y me dice: no coincido con el tema de la comunicación. Entonces digo, me parece que acá el problema es más grave aún. Claro. Porque no solamente no comunicás, sino que querés que comunicás y te están sacudiendo. Porque si estás comunicando y comunicás así, estás en un problema, ¿no? Partimos de la base de un Jaime Durán Barba que históricamente, en sus escritos, menosprecia la comunicación periodística. Él dice que en la época de las redes sociales, la intermediación comunicacional se realiza a través de la red. O sea, del dirigente hacia el ciudadano en forma directa. Que en el fondo era lo que hacía Cristina con otra forma, que era la cadena nacional. Ella decía, hablo yo, no habla nadie de abajo mío y llega directamente a la gente. El problema es que era una falacia, porque cuando Cristina terminaba de hablar, salía toda la troupe de 25 personas a repetir lo mismo que había dicho Cristina. Telam te mandaba 7 notas enormes con 14 infografías y tras cartón todo el periodismo acá repetía como lo decir. La ola comenzaba con Cristina... Y después venían sucesivas olas, como las olas de desembarco, tratando de consolidar el informe y que te estaba dando Cristina, el mensaje y el relato. Acá, nada. Te mandan, yo le pregunto, levante la mano que conoce la carta de la jefatura de gabinete. No, yo. Bien, vos sí, porque lo mandaste un par de veces. Sí, pero... ¿Laura? No, nada. Para bueno, nada. Digo, acá en la mesa, 50% de la mesa no la conoce. No, yo porque me mandaron dos. Claro. No había manera. ¿Qué es la carta de la jefatura de gabinete? Es un informe que manda Marcos Peña cada... A veces es intemporal, a veces cada vez por mes, a veces 45 días. Con las cosas que a veces manda tres seguidas, como últimamente mandó tres seguidas, con los logros del gobierno en áreas temáticas. Por ejemplo, derechos sociales, por ejemplo, claro. Con participación federal.
la leímos 20 tipos y no trasciende. Entonces, no tiene ningún tipo de peso. Aparte, nadie la publica. Nadie la publica, ningún medio. Vos sabés, Claudio, que yo he pensado sobre este tema también y escucho mucho este tema de la comunicación, ¿no? Y digo, yo me acuerdo lo que estudié de comunicación, el tema de, bueno, del comunicador primero, después el mensaje y después del receptor, ¿no? Y siempre me quedé pensando si acá hay un tema particular de la relación entre el receptor y el comunicador, ¿no? Pareciera que, más allá de que ellos intentan comunicar, más allá de que el mensaje sale y no sale, hay algo que tapa la recepción de quien lo recibe. Que será porque no le gusta recibir estos mensajes o porque no está preparado, pero me parece que hay una desconexión que no se supera con más mensajes o con más frecuencias de mensajes o mensajes más claros. Cuatro conceptos lineales para que tengamos en cuenta. Comunicación en el siglo XXI, comunicación política. No hay política sin comunicación política. ¿Esto qué significa? Vos podés hacer la constitución más fuerte del planeta. No se la contestaste a nadie, no la contestaste a nadie, no existe. La bueno, pasa con el producto y la política. Sí, absolutamente. La comunicación política, ¿esto qué significa? Transmitir lo que se hace. Para transmitirlo hay que tener marketing. Es decir, tiene que tener un envoltorio, un relato y un contexto para que lo haga atractivo para que el consumidor. Y a su vez, no hay marketing político sin comunicación política y sin acto político. Es decir, el gobierno ahora lanzó 30 spots de los cambios que está realizando. Los 30 spots parten del es marketing político. ¿Parten de qué? Es una parte de comunicación de ciertas acciones que se están haciendo políticas. Construir un puente, hacer una ruta. Pero si no hay un yo, si no hay una persona que encarne eso, es un vacío. Entonces, vos tenés que tener la carita de Mauricio en algún lado de toda esa comunicación. Y si lo dice un locutor, la verdad que aparezca un video diciendo Laura, diciendo, qué linda que es esta obra. La ve la gente que no la conoce a Laura y dice, ¿quién es? Laura tiene peso, más allá de su apellido, su nombre, porque abajo dice New York Times, o dice polémica en el business. Si el micro, vos lo lees y dice New York Times, decís, ah, a ver esta chica, si labura en el New York Times, algo habrá hecho, a ver que este comentario. Ponerle cara y marca. Claro, cara y marca. Acá son mensajes, sin cara y sin marca. Le agrego un detalle. Ya se descubrió que estos 30 spots, uno, no eran para este momento. Eran para qué? Para el lanzamiento de la campaña electoral que iba a hacerse durante el Mundial y posterior al Mundial. La tuvieron que adelantar. Costó 67 millones de pesos. De las dos productoras que lo hicieron, una es una inmobiliaria. O sea, largaste una campaña para ayudar al gobierno y mañana puede llegar a ser una denuncia penal por un escándalo de afano en la Casa Rosada. Caramba. A eso yo le sumaría los argentinos. A eso iba. Hay una frase que teóricamente para mí era de Tom Wise, que finalmente ahora me dijeron que es de un historietista. Lo puse hoy casualmente, recién a la tarde, de un historietista americano, no me acuerdo el nombre, que ganó un premio de la revista Pogo, por hacer una tira en Pogo en 1951. Y si lo tenés ahí, lo vas a encontrar abajo de todo casi. Si tenés el ristretto a mano. Bueno, que la frase es, hemos descubierto al enemigo, somos nosotros mismos. Y la verdad es que es así también. El mismo argentino que va con una cacerola por las tarifas en cabildo y juramento, me encantaría ver su pasaporte, a ver cuántos viajes hizo en los últimos 3 años. Y pasó por Ezeiza. ¿Sí? Yo estuve ayer domingo, que fui a buscar a mi madre a Aeroparque, y era un mundo de gente, domingo a la tarde Aeroparque, todo con valija que iba. La semana me fui ahí a Guasi, un lugar soñado allí en Iguazú. Fui por Ezeiza porque el aeropuerto de Puerto Iguazú están arreglándolo y entonces tenés que ir a Foz de Iguazú. Y era un mundo de gente. Hoy estuve en una reunión de agentes de turismo y los tipos obviamente están a la puteada con la aerolínea porque le bajó las comisiones, que se la bajó a Despegar, pero se la bajó también a los agentes pero Claudio, coincido plenamente. Pero cuando llega el momento de decir, che, ¿y las ventas? No, boludo, las ventas, estamos despachando. Despachando. Bueno. Así que
¿Viste? Y que es que el mensaje, digamos, cuando uno le dice, bueno, la comunicación, pero en el fondo el mensaje que tenés que transmitir es, flaco, ahora hay que laburar, ahora hay que pagar las tarifas, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer otro. Y son mensajes que, por más que yo hago tu analogía del marketing, Claudio, ¿no? Y digo, son mensajes que es un producto invendible, ¿no? Son productos realmente muy difíciles de vender porque implican y conllevan un cambio cultural donde era, es claro que es fácil dar, hacer gran comunicación en un gobierno populista, es muy fácil. Porque siempre es Navidad, siempre estás comunicando Navidad. Ahora, cuando tenés que comunicar sangre, sudor y lágrimas, a ver, ese lo hacía Churchill, ¿no? Yo coincido con Claudio, que cuando vos hablas con un gorro frigio, tiene mucho para contar y muchas cosas buenas. Sí. El problema que tienen, los jefes de prensa tienen orden de no hablar. Claro. Los jefes de prensa te lo dicen taxativamente, tienen orden de no hablar. Él y yo tenemos un ¿cuál amigo? Es la lógica. Él es un amigo que era jefe de prensa de un ministerio. Era jefe de prensa de un ministerio y hoy es gerente general de un organismo. Claudio Pelo todavía Blanco. Tiene mejor relación que yo con él. No logré, persona con la que tengo el honor de comer cada mes y medio cuando tiene oportunidad en su agenda, no logré que en 2 años y medio me mandaran un solo mail con una sola gacetilla de su ministerio. Entonces, si yo recibo todos los días las comunicaciones del Banco Central, que son, a veces son 10, a veces son 2, ¿por qué un ministerio no puede tener una comunicación oficial de las acciones que realiza? ¿Querés dejarle algunas al presidente? En su momento, Alfredo Escochimarro coordinaba con los jefes de prensa qué eran los anuncios que hacía Cristina y qué eran los anuncios que hacían los ministros. Porque también los ministros necesitan construir imagen. Claro. Porque un ministro con muy buena imagen te apuntará al presidente de la nación. O a la presidenta en este caso. Vos tenés ministros que no existen. El ministro de turismo solo puede dar buenas noticias. ¿Dónde está? Cadorna lo sabe. El ministro de ciencia y tecnología, que solo puede dar buenas noticias, lo conocés porque hundió al CONICET. Otro ministro, que puede ser de salud, que también dé buenas noticias, lo conocés por los escándalos. ¿Por qué hoy un medio puede publicar el éxito que fue la licitación para la compra de insulina con una baja de precio enorme y no hay un solo comunicado del gobierno nacional? Solo porque salió de uno de los laboratorios que ganó. Caramba. Es cierto. No solo son malas noticias, sino malas prácticas. También es cierto, y coincido. Y eso sí es, claro, aplicable al gobierno, una posibilidad de mejora. Después vamos a dejar a Laura tranquila y a Ricardo que siga hablando de su lado. Esta crisis no fue solo por comunicación. Esta crisis hubo mal praxis económica y pésima decisión política. A lo que se suma una mala comunicación. Es decir, la frutilla del postre. Y un poquito de viento de atrás también, ¿no? Y un poquito de viento de frente también. Esto es Polémica del Business. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Ni lo nombramos porque está en Ginebra. No, ya me he perdido. Estaba viendo ballet, por lo que vi. Estaba viendo ballet. Sí, estaba en Ginebra. En Ginebra mandó una foto ahí del chorro del lago Ginebra, ¿viste? Que sale un chorro así. El video de Europa, ¿no? Sí. Alguien dijo, ¿no? Sí, tal cual, el video de Europa. Ginebra. Bueno, ¿y para dónde está la sede donde vas a ir vos ahora? Está ahí nomás de Ginebra, está ahí nomás. Se llama Arshams.
y ahí queda casi 18 kilómetros. Para la gente que se enganchó recién, Ricardo, contame esta representación que tienen de una asociación que congrega a los compradores. En realidad, sí, en el mundo de las compras hay como dos o tres grandes organizaciones que lo que hacen es tratar de agrupar o colegiar al mundo de las compras y sobre todo trabajar mucho en lo que es la formación y la certificación de la formación. ¿Ponerle un estándar? La certificación es exactamente eso, un estándar. Ahí, ¿no? Viste, estás al riesgo de soltar información y avivar giles. ¿No? Sí, pero no solamente. Eso ya es como parte básica, pero la otra importante es dejar plata sobre la mesa, que es lo que más preocupa hoy a las grandes compañías, ¿no? Vos me preguntabas cuando inició el programa, ¿cuándo había CPOs? ¿Dónde había CPOs en Argentina? Y es muy interesante, el Chief Procurement Officer. Sí, los compradores. Es el jefe de los compradores. Como el CTO sería el Chief Technology Officer, o el jefe de la tecnología. Totalmente. O el CFO sería el Chief Financial Officer, que es claro. Como a los gringos les gustan estos acrónimos, entonces todo entiendo, ¿no? Sí. Pero la creación del CPO es muy interesante porque es un concepto relativamente nuevo, no tiene más de 15 años. Y en Argentina yo te diría que todavía no vi una sola tarjeta que diga CPO. Dios. Ni siquiera en las grandes compañías usan todavía ese término. Y si vas a reclutar, en los recruiting no aparece el término CPO. Ahora, cuando hacemos esta mesa redonda que te decía que vamos a invitar, va a venir gente de Nestlé, gente de un montón de compañías muy grandes de Argentina. Por supuesto que el tema, ellos dicen yo soy el CPO, pero no me lo toma nadie acá en Argentina porque no lo conocen. Todavía no tiene ese sueldo. Claro, bueno, es porque está peleando con el gerente de supply chain o probablemente está en alguna peleita ahí con el CFO para que reconozcan sus honorarios y sus sueldos de ese nivel. Me decía, ¿qué agrupa esta gente? Y esta gente agrupa casi todas las grandes empresas europeas y han descubierto que hay un negocio fantástico en China. Si yo te cuento el negocio de esta gente en China, te morís. Pues es que los tipos en Europa tienen, por ejemplo, ellos han hecho una maestría en compras, un MBA en compras. Así como una maestría en marketing, ellos es una especialización. En Europa ellos tienen algo así como 60 alumnos todos los años. Algo así como dos camadas del IAE, imagínate, una cosa así. En China, ¿sabes cuántos tienen? 8 camadas. O sea que la demanda que tiene de China, de tipos tremendo, haciendo certificación de compras, es tremendo comparado con lo que es Europa. Europa y China, ¡pa! ¿No? Entonces la plata la están sacando de los señores chinos y orientales esta gente. Así que bueno, bien, muy contento con esto. ¿Y qué significa esto para Argentina? Y yo creo que significa una gran oportunidad. Nosotros necesitamos certificar, necesitamos mejorar muchísimo. Hoy estuve en mi cuarto curso estudiando un curso para los compradores de salud, con ADECRA, que es la Asociación de Clínicas, y con la gente de Bionexo. Y en estos cursos yo me encuentro con compradores de 15, 10 años que compran lo que vos consumís cuando te internás. Cuando te internás necesitas un descartable, necesitas una solución salina, una cama. Son los que compran todas estas cosas. Y la verdad que te digo que es muy interesante lo que vive Argentina en este término. No. Aprenden rápido y gente de muy cosas. ¿Qué sobrecosto pagan por esto? Calcularon el aire, estoy hablando. Yo te digo, stock o bajo stock. Claudio, si querés aterrorizarte, ¿cuál es el costo que paga Argentina por comprar mal? Cada uno de los sectores podrías imaginarte su costo. Y si te pongo el sector público, yo creo que uno podría medir esto en términos de puntos de PBI. La ineficiencia de la gestión de la compra del sector privado es mala. La del sector público es pésima. Sumás las dos cosas y tenés 1 o 2 puntitos del PBI que podrías estar juntándote al año. Y no miento, hay estudios del cosa PIB. Cosa que hay que entender, que en el sector público detrás de esto hay un negocio, pues generalmente detrás de todo el berenjenal de las compras suele haber alguna mano traviesa. Sí, claro. Y en el sector privado, en algunos casos también. Acá, cuando estalló la crisis de Carrefour, una de las primeras cosas que señalaron en las redes sociales fue, fíjense el área de compras. Mira, después hablamos de Carrefour. No han sido vacíos los Carrefour. Pero para definitivamente que eso es. Bueno, yo acabo de terminar de ver la serie El Mecanismo. Sí. ¿Qué es? ¿La viste? No la vi. Escuché mucho hablar. ¿La viste sobre eso? La brasileña. Ya sé. Oí hablar las críticas. Tremenda. A ver, fue muy divertido. Son 8 capítulos nada más, ¿eh? Es para ver en un fin de semana, ¿no? Al ritmo Netflix, ¿no? 4 y 4 y te vas a dormir.
Pero si alguno tiene algún amigo que haya trabajado en Petrobras, es fascinante ponerlo en el WhatsApp e ir diciéndole los nombres y que te vayan diciendo, te vayas traduciendo. Con Lula te das cuenta fácil, claro, porque tiene la barba. Con Dilma te vas dando cuenta fácil. Pero, por ejemplo, cuando te empieza a aparecer el de abastecimiento y todo, yo le preguntaba, che, Alfred, contame, ¿quién es? Este es... Pues están levemente alterados los nombres. Los alucina. Claro, fíjense que en vez de Odebrecht es Miller and Brecht. Miller Brecht. No, no, pero impresionante, digamos, Camargo Correa, pero es impresionante cómo los embocaron, ¿no? Y el juez Moro... Es histórico. Que ahí es el juez, es el juez Rigo... Pero definitivamente es muy interesante verla. Y ahí el secreto fue derruir a los 13 contratistas. Porque había un grupo de los 13 contratistas que lo que lograron, no les voy a contar la serie, porque aparte, bueno, lo bueno es que lo vieron en los diarios, digo, que si yo lo vaya, todo lo tiene. Spoiler alert. Pero ¿no? Realmente... Habían cartelizado todas las licitaciones de Petrobras. Todas. Entonces, lo interesante, que ahí es Petrobrasil. Petrobras. Claro. No me cambien los nombres. Y entonces, lo interesante es que lo quiebran al grupo cuando agarran a uno de los 13 que es el más débil. Dijeron, ¿cuál es el más débil de esto? Y este se quebró. Y al quebrarse ese, desarmó toda la... Hoy La Nación está empezando a transmitir una serie de filmaciones de las delaciones de los argentinos. Y hoy nombró, con nombre y apellido, a el presidente de la Cámara de la Construcción, Wagner. Y nombró, con nombre y apellido, al Corcho Rodríguez. Y prometen todas las semanas seguir dando las filmaciones que se hicieron durante la delación del fiscal, que firmaron los fiscales. Porque acá, como el caso no avanza, de Brasil, mandaron los videos, La Nación hizo los cortecitos... Vamos a tener una sandunga en los próximos días por este tema, porque recién está creciendo hace un ratito. Pero van a aparecer unos cuantos nombres de gente grande y vamos a tener un problema muy, muy importante. Ya fue un misilazo el que le tiró Perfil la semana pasada contra Techín, revelando las sospechas que hay en Italia y en Brasil de coimas en el caso Odebrecht. Digo, guarda que esto va a escalar y va a pegar. ¿Dónde pegó mucho la serie en Netflix? ¿A dónde fue? En México. Claro. México, porque en México todo el mundo inmediatamente habló, dijo PDVSA, Pemex. Con lo cual está en el medio de una campaña electoral y la serie Brasil generó muchísimo ruido político en México. Mucho. ¿Qué lo parió? Lula estuvo muy ofendido también por esa... Por esa serie. Lo embocaron, ¿sabes cómo le dieron? Pero ¿no? ¿Sabes que hay algo que es impresionante? Lo que más me impactó, yo fui al Mundial en Brasil a ver un partido y fue justo cuando se daban las elecciones, si no me equivoco. Porque yo estaba en Brasil, no me acuerdo por qué, si era por el Mundial o por qué. Y una semana antes de las elecciones, yo me vine el sábado y las elecciones eran el domingo, y saltó este tema de Petrobras, y la tapa de Veja decía, ella sabía. Claro. Bueno. Acá, en la serie, la revista era Bay Bong, yo que sé, algo así. Y ellos sabían, Lula y Dilma. Tremendo. Me hizo acordar aquella etapa que a mí me había impactado demasiado. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Personajes adaptados, lo ponen. En un ratito les voy a contar algo, una mirada sobre el tema de la plata fuera de Duhovne y de Toto y de lo que y de Aranguren. Una mirada. Pero quiero que me cuente, Laura, la mirada que tiene. Vos que vas a ver obras, porque después me vas a contar algo de muestras en el CCK, me vas a mostrar cosas de cine. ¿Está lleno? ¿No está lleno? La gente... Habla de las tarifas en la cola. ¿Cuál es la sensación térmica? Las entradas en general hoy se sacan por internet. Sí. Hay muchas plataformas. No hay cola, exacto. Pero la verdad que las salas, por lo menos en las últimas obras que fui a ver, no están llenas. Sí. A menos esas obras que son en teatros más pequeños, más under, donde la entrada es bastante más económica. Sí.
Pero si estamos hablando de obras comerciales de la calle Corrientes, son de 400, 600 para arriba las entradas. Sí. Y un 400 como una de las obras más baratas. Y bueno, ya dos personas, estamos hablando de 1.200, 1.400, sí. Es dinero. Vos fíjate qué loco, ¿no? Porque lo que son los precios relativos. La gente se queja del pack fútbol 300 mangos cuando mínimo, un futbolero mínimo, mira tres partidos en el fin de semana, mínimo. ¿Sí? Yo miro, es barato, claro. Y una obra vale 400 mangos. Pero depende de dónde arrancás. Depende de dónde arrancás. Si arrancás de cero, todo es caro. Si arrancás de 100... Pero es muy loco, ¿no? Lo que es la vos preguntaste la actividad, vos es que salí a cenar, a festejar un cumpleaños. Digo, bueno, vamos a ir a un restaurante lindo que empieza con K. Hora y media de espera. El viernes pasado. Me dice la señorita recepcionista, me mira con cara de... ¿En Palermo o en el de ese allá, el que de está Aires. Pasando la General Paz. El de Aires. No, al lado del diario La Nación. Ricardo, tenemos un amigo que batió todos los récords este fin de semana de venta nocturna en su local. Es cierto. Cifras que ni los dueños de la cadena de franchising pueden creer al día de hoy. Club de la Milanesa Pilar. Sí, sí. Es una cosa notable, no, por eso si estaba, la gente se mataba. Por eso digo, la crisis, cuando uno mira la situación esta, ¿no? Y hay, vos hablabas hoy de hay varias argentinas, ¿no? Que están conviviendo en este momento, sí. ¿No? La Argentina de la gente que viaja como loco, la Argentina de la gente. Yo veo que una gente, yo salgo de ese restaurante y digo, bueno, voy a otro que sigue parecido. Lleno también. Y seguí así, estoy dando vueltas media hora. Entonces digo, ¿qué Argentina estamos? Donde hay gente que la realmente está pasando muy mal. Exactamente. Muy mal. Exactamente. Y hay gente que le está pasando, le sobra. Pero agarra la gente, General Paz, y andate para adentro. Andate para La Matanza, para adentro. Para San Martín, para adentro. Para Benazategui, andate para Quilmes. Sí, y la verdad que vos ves, ahí ves problemas graves. Dos indicadores. Nosotros podemos agarrar el teléfono, yo lo he hecho. Hablar con las distribuidoras de eléctrica y cómo te van a decir cómo está aumentando la gente colgada. Lo que había dejado desaparecido, que era ir a contratar la cuadrilla para que te levantara y te puenteara los datos, no, simple y sencillamente, hoy volvió ese viejo negocio. No, un dato, claro. Un dato que me dio el otro día gente de una de las lácteas, me impactó. Está creciendo la venta de leche larga vida porque los almacenes y principalmente los chinos usan, le sale cara la electricidad, entonces usan menos frío. Claro. Hay un cambio en el consumo. A ver, eso es bueno o malo, no lo sé, pero me parece como que también nosotros no hemos caído, ¿no? No. Tenemos demasiadas luces acá y sí, podríamos tener alguna lucecita menos, es probable. Y en todas nuestras casas podríamos tener un poquito menos de luz, seguro. Seguramente, sí. ¿Bajó el consumo de luz? No. No. ¿Aumentó la tarifa? Mucho. ¿Bajó el consumo? No. Entonces, también pasa eso, ¿no? En los baños de Europa vos tenés los dos botones. Ya, ¿no? Claro, sí. El botón para el cortito, para el uno, y el botón para el dos, ¿no? Es decir, hay una conciencia que todavía no lo tenemos. Este gobierno, a la fuerza, quiere generarla, no comunicó, es verdad, no lo comunicó bien. Y es un cambio de costumbre que va a llevar mucho tiempo, porque hay cosas que la gente da. Hoy lo charlamos también en el grupo. Cuando vos te vas a Europa, la falta de bidet en los hoteles. Hay usos y costumbres que para nosotros están internalizados, claro. Que es una casa sin bidet, no existe. Sí, claro. Que en Europa vos no vas a encontrar ni casas ni hoteles con bidet. Eso, por ejemplo, en Europa vos gastás agua y es un delito. Claro. Te matan con la cuenta. Nosotros acá te abrimos la canilla y nos vamos a tomar gozo, ¿okay? Como leí una buena vez en internet, el regulador de temperatura en Argentina era la ventana. Afuera 38 claro. grados, el aire a 16, y cuando estaba muy frío abría la ventana. Entonces, claro. Esto es lo que pasa en Argentina. O sea, tenemos la gente no quiere pagar internet y no quiere pagar el cable. ¿Por qué? No tengo ni idea. Es la misma gente que se compra un teléfono de 18.000, 20.000 mangos, y la verdad que en su casa tiene goteras. Es la misma persona que no quiere pagar para nada, ni el wifi, ni quiere pagar el cable. ¿Por qué? No lo sé, son usos y costumbres culturales argentinas. Y todo, y también, lo dijiste y vos recién con el tema del fútbol. No, y desinformación. Ahora voy al tema. A ver. ¿Por qué se lo critica a Aranguren principalmente?
¿Porque dejó la guita afuera? Y un poco sí. Un poco sí. ¿Por qué se lo critica a Duhovne? ¿Porque dejó la guita afuera? También. Sí. Bueno, me lo decía un amigo. Dice, che, si deja la guita afuera y compra acciones de Apple, ¿cuál es el problema? El problema es que esté declarado o no. Si está declarada, ahora, vos fijate qué poco criterio. Porque si vos decís, che, bueno, trae la guita adentro y compra bonos de Argentina, el tipo tiene inside information. Él sabe, Duhovne, qué carajo está pasando ahora en la reunión de gabinete y nosotros estamos boludeando acá. Entonces el tipo tiene información. Claro, ¿qué preferís? Que tenga yo Apple. Prefiero que tenga Apple. Apple. Que tenga Apple, que se vaya a pelear con Trump, que le saque información privilegiada a Trump cuando va a Estados Unidos. Entonces, fíjense la incoherencia de decir, tiene la guita afuera, te diría que es una mejor noticia que la tenga afuera, siempre que la tenga declarada. Sí, como todo argentino. Que tenga, para, él la trae. Bueno, listo, voy a comprar acciones de Telefónica, porque sabe que va a pasar tal cosa. Y entonces lo embocás porque tiene inside information. Entiendo. Es joda. Y es mala comunicación también, porque esto se podría haber explicado con las mismas palabras que explicaste vos, podría ser explicado. Totalmente. Señores, ahora, es ridículo este planteo. Ahora, ¿cuál es la? Ahora, ¿qué? Yo mirando este detalle, que, oh, fíjate, ¿algún periodista habló de esto? Yo no recuerdo. No, la verdad que este punto de vista yo no lo tuve en cuenta, verdad, y es muy bueno. No, entonces, buena. Ahora, vos fíjate, mirándola desde este lado, vos lo escuchabas a Duhovne ayer, con Luis Majul, diciendo, yo tengo la plata afuera, pero la tengo en bonos argentinos. Es el peor de los escenarios. No, porque vos tenés la inside information y encima la tenés afuera. Con lo cual, si vos tenés esta mirada, y si es el peor del cuadrante. Y si vendió hace dos días, estaría muy preocupado. Pero, la verdad es que es muy, muy complicado. Bueno, ayer vimos cómo un periodista le daba clases de economía al ministro de Hacienda. En esas cosas extrañas que pasan en la República Argentina. Bueno, pero digo, es que todos somos directores técnicos, ¿no? Somos todos de té. Yo no tengo problema de ser director técnico, pero cuando tengo una entrevista, le pregunto al entrevistado. O sea, tengo cambio de rol cuando tengo un entrevistado adelante. Pero bueno, eso es otro tema particular. Ahora, es muy bueno lo que vos decís. Te lo voy a dar vuelta. Uno de los hijos putativos políticos de Juan Manuel Abandonía es un diputado llamado Tajaile. Tajaile es un tipo avispado, es piola. La verdad que es nuevito en el Congreso. Está empezando a revolotear. Dentro de unos años va a dar marca. Es uno de los pícaros, uno de estos Aníbal Fernández muy pícaros que va a marcar en el peronismo. Cuando sale el tema de las tarifas, sale y dice, ¡ja, ja! Hay que bajar el IVA del 21% porque así podemos nosotros hacer que la gente pague menos tarifas. Como este buen muchacho es típicamente kirchnerista, no sabe de economía. Durante todo el fin de semana pasada, que fue corta, y durante el fin de semana, lo llamaron los gobernadores para preguntarle dónde vivía para mandarle una patota para matarlo. ¿Por qué? Porque este muchachito no sabe que el 21% de la factura de IVA de la Capital Federal y Gran Buenos Aires de las facturas se coparticipa a las provincias. Su medida le sacaba a los gobernadores 19.500 millones de pesos en el año. Hay provincias que iban a perder mil millones de pesos de coparticipación. ¿Qué dijo hoy a la mañana? En vista de que hay otro proyecto de ley, vamos a retirarlos. No, flaco, lo hiciste para sobrevivir una semana más. Pero esto te quiero decir, hay mucho, y esto es una, voy a hacer, ahora que no está Maglione, ahora que no está Mox, me la voy a tirar contra los abogados, ¿qué tal? El grave problema que tenemos en el Congreso es la hiperabundancia de abogados que consideran que con la letra se cambia la realidad. Y no saben de economía. El abogado sabe de leyes, y lo respeto, no sabe de economía. Pero les encanta regular sobre economía creyendo que su palabra cambian las realidades. Y entonces se meten estos batutes. Los tres diputados hablando de las offshore, sin hablar si la offshore está declarada o no está declarada. Doy un dato, no puedo decir nombres. El otro día voy a ver a un importante inversor financiero, un administrador de carteras muy reconocido. Mira que tengo un amigo, Fabián
Fabián Pons está justo en TN ahora. Fabián Pons era el número uno de... es el número uno de Ovilán y era el número uno de Sesbi. Es de los tipos que más sabe sobre seguridad vial. Y está hablando del tipo este que fue contramano. Y gran maratonista, ¿sabías? Claro, Fabián, gran maratonista. Bueno, voy a un administrador de carteras, muy importante. Trabajó en Banco de Afuera, ahora tiene su nuevo, muy prestigioso. Y me dice, Claudio, cuando terminemos la reunión no te asustes si ves un fiscal. No me van a intervenir nada. Explícame. Me llamó un fiscal porque quiere entender todo lo que él tiene que fiscalizar en términos de offshore y todo eso. Y yo le estoy dando clases de todas estas cosas. Le digo, boludo, te estás llenando de guita. No, yo se las doy gratis. Es mi deber cívico darle información al que tiene que mandar algo a la justicia, ¿no? Me encantó. Y me dice, mirá, yo la verdad que me siento feliz por esto. Él está contento. Ahora, me preocupa que los otros 350 fiscales no tengan la menor idea, ¿no? Pero a ver. O sea, mirá, ¿en manos de qué estamos? Es que todo está descompensado, muchachos, todo. Sí. Digamos, ¿ustedes miraban el tren fantasma del programa de Mauro Viale de ayer? Que ese sábado, porque era aburrido Partido Independiente. No era una cosa. A ver, vudú, pero con un desparpajo diciendo la cantidad de huevada que decía. Bernie, ponele que es creíble. Porque vos lo viste, está el barrio. Antes o después de las torturas. ¿Eh? Antes o después está de las torturas. A ver. Ponele todo lo que digas. Él es de los torturadores buenos, ¿cierto? Perdóname. Es uno que por lo menos sí laburó. Después. Sí, en lo de Nisman laburó bastante. Mucho, hizo muy buen trabajo. Desapareció. Esa Virginia Berman. O Miriam Berman. Miriam Berman. Y Nicolás del Cario diciendo así, livianamente, vamos a nacionalizar la banca. Aníbal Fernández, de que todo se arregla con un bono. Todo en el mismo programa. Y decía, pará. Y después aparecía. Mira, para Paleo, no sé qué. Bueno. Y Hugo Marcel, que si no sé si ustedes recuerdan que era un tanguero o algo así, ¿no? Sí. Que está proscripto por Hernán Lombardi, como si fuera un rockstar, ¿viste? Como si digo, no, porque él me prohíbe. ¿Qué? Digo, bueno, nada, todo era impresentable. Ahora, en el medio, en esa mesa, decían, no, porque los argentinos quieren la barata, trabajar y no tienen trabajo. Yo, la verdad, cada vez veo más venezolanos acá. Y en puestos bajos, medianos, y ya empiezan a venir en puestos altos. Déjame que te añada eso. Yo estoy en este momento manejando 3 búsquedas para una gran multinacional. Búsquedas de gente con competencia, ingenieros. Sí. Tengo 28%, hoy se la cuenta, Claudio, justo la tiraste hoy, 28% de las presentaciones son de venezolanos. No. 28%. Los entrevisto, tengo todavía una gran duda si el nivel de competencia de un ingeniero es exactamente igual al argentino, no lo sé. Sí, pero si es en petróleo. Pero muy interesante, te digo, porque 28%, el número me diría un amigo gallego, me acojonó. 28% sí. es un tercio. Es un tercio, ¿no? Pero y en todos los rubros. Fíjate los autos de Cabify. Y los tipos buscando para abajo. Importante de venezolano. O sea que lo que viene ahora es gente que tiene la posibilidad de pagarse el pasaje. Casi todos ya están ubicados. Cuando veo los domicilios de esos currículums, es Barrio Norte, es Palermo, ¿no? Totalmente. Cuando veo la historia laboral de esa gente, multinacional, ¿no? Gente que sería yo, vos... Y ahora tenemos que agarrar la valija e irnos para allá y qué sé yo. Claudio, me hablaste de un tema que me dejó pensando en una serie que tenés que ver. ¿Vieron ustedes Billions? ¿Llegó la 2 ya o no todavía? No todavía, pero me quedé pensando en el fiscal ese cuando hablabas del fiscal que estaba aprendiendo y es muy parecido. Para aquellos que no vieron esa serie... Qué buena que estaba la mujer del fiscal. Una morocha muy atractiva. Diría un amigo muy correcto, es una señora muy atractiva. Visto el clima que ha traído el señor acá, Ricardo Mantaneta, a la mesa. De Estefan, usted que sabe tanto, la AFA acaba de hacer una propuesta. A ver, titular del Tribunal de Disciplina, titular del Tribunal de Ética y titular del Tribunal de Apelaciones de la AFA. Okay. ¿A quién Moyano propuso? ¿Moyano o Angelici? Moyano parece que se va de Independiente. Independiente, no sé. El señor
Claudio Bonadío. Wow. Opa, me deja helado. Wow. A mí también, cuando me pasaron el dato dije, wow. Qué barro. ¿Se dejará la justicia para dedicarse al fútbol? ¿O tendrá tanto tiempo libre que podrá hacer las dos cosas al mismo tiempo? Lo cierto es que Carlos Bonadío no es fácil, viste, que cuando te dice que no es para llevarlo por delante. Pero es una movida que creo que mañana va a estar en tapa de alguno de los diarios. Tiene ese magnetismo la AFA, ¿no? También es una cosa que sorprende mucho. Es un estudio, hay que hacer un estudio más profundo. Lamentablemente los escritos que hay los han hecho o políticos que no saben, politólogos que no saben de fútbol o futboleros que no saben de política. Ahí llegó Gustavo Nogués exigiendo caja. Y lo cierto es que vos tenés una realidad que el poder económico pasa por el juego. Lo voy a decir yo porque no lo puedo decir, no lo dice nadie. Hay tanto dinero negro en las compraventas de los jugadores que los que tienen plata van por ese camino. Sí. Por eso van todos por ahí. Bueno, no es que vayan por la camiseta. Van por la camiseta y la camiseta va acompañada de plata. En entre eso hay... En un club muy importante. Sí, sí. Descubrieron. Sí. El que cinturón de seguridad, digamos. Descubrieron que a un amigo del presidente de la nación le deben 21 millones de dólares de un préstamo amistoso que hizo la entidad. Ni nadie sabía que existía eso. Nadie. Revisando papeles, porque es un señor que acaba de echar de la Casa Rosada por algunos manejos raros que sigue estando en la comisión deportiva de este club, empezaron a revisar los papeles del señor y descubrieron que 21 palos verdes le están debiendo a este joven amigo del presidente. Este joven prestanista. Che, bueno, Laura, en un ratito vamos a hablar de muestra en el CSK. Dale. En un ratito viene Gustavo Nogués, que... Ya está preparado. Trajo de las grandes. En un ratito. A ver, no, y ya cortito, antes que nos vayamos. Decí que Boca ganó 2-0 ayer. Feliz. Que pone un poquito alegre y te da esperanza, independientemente de que clasifiquemos o no para la Copa. Pero el grado de presión que el propio presidente de Boca metió a todo el mundo es increíble. Como declaraciones, la Superliga es una obligación, la Copa Libertadores una obsesión. A ver, ¿qué nos queda? Para ganar la Superliga pasaron 27 fechas. Es el torneo local, el Barcelona lo recontra festejó a pesar de no quedar en la Champions. Con lo cual, insólito, ¿no? Es decir, la verdad, es muy difícil de poder sostener una situación de estas características cuando, decir que ahora, como vino el delay, recién en la otra semana nos preocuparemos por la Copa, Boca es muy probable que si sale campeón va a disfrutarlo, lo va a festejar, como se merece un campeonato. Yo pensé que me ibas a hablar del cambio de Tevez. Mira, cuando arrancaste pensé que me ibas a hablar de haberlo sacado o no sacado. Me parece como que eso es un juego, me parece que Marón incluso jugó bien y que Tevez venía flojo, pero digo, conceptualmente, ¿no? La cantidad de errores que tiene la dirigencia de Boca de comunicación son increíbles. Esto es polémica del business. Vamos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com.
no me digas, un secretario. Sí, listo. Bueno, para pasarle el micrófono a Gustavo, mientras le pregunto a Laurita, muestran el set, mientras que prepara toda la mortadela, el jabón y todo eso. El jabón no. Caramba, hoy tenemos. Stop. Ya va a venir. Ya, que aparte, ahora te voy a contar que me viene barro para mi dieta. Contame la muestra del CCK. CCK, una muestra que me encantó, la verdad, y la súper recomiendo. Le visiten. Así, los visitantes, sería. Está curada y organizada por Guillermo Cuitca. Y además en la Fundación Cartier, ¿no? Pero son 23 artistas internacionales, muchos exponen por primera vez en nuestro país, artistas como David Lynch, Patti Smith, Agnès Varda, Tony Auertler. La muestra es gigante, sí. Vayan con tiempo si van, es gratis. Y vayan con tiempo porque, sinceramente, todo está bueno verlo. Si bien ahora les voy a dejar lo que más me gustó, sí, a mí. Pero están en el sexto y séptimo piso del CCK y también en la sala que se llama Gran Lámpara. Qué lindo está el CCK. Porque aparte muy es lindo. Muy loco, ¿no? Porque mirá lo que es la grieta. Digamos, los kirchneristas le siguen llamando Centro Cultural Kirchner. Uh-huh. Y ahora no van. Y los del PRO... Antes no iban y ahora sí. Y ahora van. Y los kirchneristas no van a la usina. Y es Tecnópolis está lejos, sino también pasaba lo mismo, ¿o no? O no, me preguntaba. Y el Museo de Malvina también. Bien. Son esos lugares íconos que la grieta nos ha armado. Perdón. Y sí, lamentablemente sí, porque es hermoso. Me parece que no tiene nada que envidiarle a ningún lugar que, sí, no sé, de Ámsterdam. ¿No? Está muy bien. Y esta muestra, la verdad que es para ir. Lo que más me gustó a mí es estar, bueno, son dos cositas. Una videoinstalación de Tony Auertler, que es un artista que eligió proyectar videos, imágenes muy, muy oníricas y muy raras en esferas muy grandes, sí, con un acompañamiento sonoro que va perfecto, un maridaje ideal. Y eso me pareció que es digno de ver. Y la estrella de toda la muestra es el Living Room, que está armada por Guillermo Cuitca. Él ya lo había armado en el 2014 para la Fundación Cartier. Sí. Vuelve a instalarlo en la sala Gran Lámpara. Es todo un living inspirado en David Lynch. O sea, imagínense, si lo conocen, han visto aunque sea una película o Twin Peaks, aunque sea un capítulo, que puede salir de eso. Es como meterse un poco en una película de este cineasta. De hecho, dentro del Living Room hay obras del cineasta, de esculturas que funcionan como muebles, hay un cuadro, está todo pintado de color rojo y negro, es muy intimista. Y lo interesante es que uno se sumerge dentro de esta gran obra de arte y escucha un relato con la voz de Patti Smith, un relato que dura 35 minutos, está en inglés, tiene traducción en una, sí, pequeña pantalla para quien no entiende el idioma. Muy perturbador, pero a la vez muy atractivo, también típico, porque está escrito por David Lynch también, típico de él, ¿no? Esas películas que, sí, si bien perturban bastante, a la vez atraen. Digno de ver para mí, no se la pierdan. Y si van con tiempo, me parece que está bien también ver el segundo piso, la muestra Amor, Amor, de Jean-Paul Gaultier. El del perfume. El del perfume, sí, es un diseñador muy reconocido, sí, mundialmente. Sí. Que expone 35 vestidos y trajes de novia y novio, porque esta exposición también es una celebración también del matrimonio igualitario. Entonces, bueno, también está. Y lo que me pareció, bueno, primero que los vestidos son alucinantes, no solo por el diseño, sino por la confección. Yo en un momento estaba acercándome ya así como para ver cómo estaba hilado todos unos canutillos divinos. Señora, aléjese, por favor, tan cerca. Ah, no, bueno, saliendo, no sabía, perdón. Saliendo. Es que quería verlo de como de súper cerca y tocarlo también, ¿no? Y algunos maniquí tienen en los rostros proyectado un rostro real que va haciendo gestos, algunos hasta hablan. Eso me pareció como original y muy, muy bien hecho también. Para la semana que viene, después te es una cosa de cine, ¿no? Pero fíjate, sí, estudiaste un poquito el MACBA. Sí. Que mi mujer fue, yo no fui. Es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Sí. Está ahí en la calle San Juan. Sí. Está pegadito al MACBA, que es de... ¿Sabes de quién es esto? El no. MACBA, de Aldo Rubino. Aldo Rubino es un ex Wells Fargo, es, uh-huh, un ex Prudential.
y que ahora está en Julius Baer, que es un banco de inversión, y Aldo se hizo uno de digamos de artistas geométricos. Pero en el MACBA, sí, mi mujer estuvo y yo tengo ganas de ir a verlo, y me acordé ahora cuando fui a Huasi, ahí a Iguazú, un artista que no me acuerdo el nombre, y algún oyente que esté lo va a sacar seguro, si no, googlealo en un ratito, sí, que metió, creo que 500 arañas en una sala para que hagan las telas, y entonces después le tiran harina y se ven las tremendas telas arañas. Esto me hizo acordar, mi mujer dice que es espectacular, y me hizo acordar cuando fuimos ahí a Huasi, donde cuando íbamos por arañas, la selva, es impresionante, nos mostraban las arañas y las telas, y cómo tratabas de ir esquivándolas para no destruirle las telas, claro, realmente espectacular. Pero ese, si querés, fíjate si está todavía, porque me parece que vale la pena ir a verlo, es impresionante. Y fíjense cómo el arte empieza a mirarse desde otro lugar. Cómo ya no es solo un cuadro, no, cómo ya no es solo una escultura, cómo aparecen los regazzoni, digamos, haciendo arte diferente. Es que, ¿no?, se busca más la experiencia del espectador. Totalmente. De hecho, lo que a mí más me llamó la atención son estas. Uno entra y vive una experiencia, te puede gustar o no, pero es bastante intimista, perturbador, atractivo a la vez entrar al living room, y también a la instalación de Tony Auersler. También hay muestras fotográficas, también hay esculturas, también hay pinturas, hay videos que sinceramente no me quedé a ver, entrevistas, pero me parece que lo que más se busca es que el espectador, el visitante, el que va a una muestra, viva una experiencia, que se lleve como algo, una vivencia. Sí. Ahí está, Tomás Saraceno, ¿cómo atrapar el universo en una telaraña? Ah, sí, escuché hablar de Tomás Saraceno. Realmente espectacular. Obviamente las arañas no están, ¿no? Es una constelación de kilómetros de telas de araña fabricada en los últimos meses por 7.000 arañas de la especie Parawitzia bistriata. Se podrá visitar hasta agosto. Hay tiempo. A mí me gustaría saber quién contó las 7.000 arañas, ¿no? Te parecía charutinizar. Acá nos charutinizamos todos, ¿viste? Sí, muy bien. ¿Cómo se hizo, no? Es un interrogante. Decime una cosa, ¿cuál es el horario de esto? Porque tengo muchas ganas de ir. CCK lo pueden ver de miércoles a domingo de 13 a 21 horas. Entrada libre y gratuita. Estoy haciendo poco arte, la verdad que tengo... Sí, mira que llovió y uno podría haber salido este fin de semana. Sí, a veces la lluvia da un poco de fiaca. El CCK, bueno, no sé dónde cada uno vive, pero es como un poco... A mí no me queda a mano. Y bueno, y también hay muchas charlas de 10, 15 minutos que te explican un poco de esta exposición. Sí, ¿qué alguien hace, Nugués? ¿Cómo anda, gente? Bienvenido. ¿Tanto cumplí con el poncho? Sí, ahora, ahora. Tenés razón, cuando tenés razón. Tenemos el poncho de la Zaina. De agosto. ¿Cómo me llevan las orejas? De agosto se lo digo. Che, bueno, pará, primero. Contá que trajiste, porque aparte me viene todo al pelo. Algo de eso me llevo, ¿eh? Te digo. Yo pensaba sortear acá, pero bueno. No, ya está. Alguna me llevo. ¿Me manda, capitán? Ahora me toca a mí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una dieta proteica. Ah, mira. ¿Paleo? Algo así. No. Solo carne, proteínas. A ver. Para. Todo lo chancho que se te ocurra. A ver. Bien. ¿Qué tenés? ¿Panceta? Claro, no importa que tenga grasa. Tiene que jamón, panceta, bondiola, todo eso sí, todo. Todo sí, todo. ¿Qué no? Nada de harinas, nada de dulces, nada de frutas, nada de... ¿Verduras tampoco? No, verduras sí, todo lo verde sí. No zanahoria, sí tomate. Sí pepino, sí hojas lechuga. Verdes. Todo lo que sale de arriba. Verde, sí. Y después, mucho huevo. Todos los días me estoy comiendo un omelette, por ejemplo. Un placer. Claro. Como salame con omelette a la mañana, ¿no? Y todo lo que quieras. La verdad es que bien, está buena. Yo, y alcohol tampoco. Alcohol no debo, pero bueno. ¿Vos sabes que una cosita, por favor? Que esa dieta yo tengo, es muy europea. Tengo familia viviendo allá, tengo dos hermanos viviendo allá. Y empezaron hace un año y medio. Lo que busca eso es que entres en ketosis, que es ese estado donde vos empezás a consumirte la propia carne tuya, sí, digamos, tu cuerpo ya no consume más hidratos de carbono porque no le das azúcares, no, claro, le das nada, y ya lo entrenas directamente a que lo que entra te lo comes. Sí. Entonces no reservas nada.
bajaron 20 y pico de kilos cada uno, etcétera, sí, etcétera. Mi familia tiene una tendencia al colesterol interesante. Hay que ver el colesterol. Interesante, yo no me animo a eso ni loco, pero he visto los resultados. La uremia. Porque claro, yo también la hice y es una dieta que junta mucha uremia. Es claro, el síntoma más grueso que vas a tener es el famoso dolor en el juarete, ¿cómo se llama? La gota. La gota que te puede llegar a agarrar. Si tenés alguna puntada en esa parte del dedo gordo, es porque estás juntando mucha uremia. Creo que es una dieta para hacer un tiempo. Sí, nada más, sí. Yo llevo ya hasta ahora 3 semanas. Bien. Ahora que estoy. ¿Cuánto bajaste? Casi 4, 3 y pico, 4. Mucha agua también, eso siempre ayuda. Sí. Pero sí, sí, bueno, el colesterol sube un poquito. Le das a la panceta. Sí. Es el sueño, sí, de, mortadela, el ahora, sueño, ¿no?, del pibe. El salame, sí, compré 250 gramos de salame bueno. Qué lindo. Un bueno, placer. Y a la vuelta de tu casa tenés una fiambrería espectacular. Sí, claro, ahí compré. Espectacular. Ahí compré. Yo ahí paso a comprar mi fiambre también. Ahí compré. Bueno, medio hambre. Los 100 gramos. Che, Gus, se viene el Mundial. Sí. ¿No? ¿Cómo se vive desde el lado de las promociones en las compañías? Hay una pobreza tremenda. ¿Eh? Hay una pobreza tremenda. Sí. Este... A ver, todavía no hay clima mundial, ¿no? Me parece que con el torneo, que todavía no se definió... Con la Libertadores, que todavía no se definió, medio como que... No, y el partido de despedida ni siquiera atrapa, ¿no? Me parece que tampoco hay. Con Israel, ¿viste? Va, salvo que lo pongan a Conza, va, ¿no? Digamos. Claro. Que lo pongan de 9, ahí sí, ¿viste? Pocas veces vi un clima premundial con Argentina clasificada tan, pero tan frío como este año. Sí, pero debe pasar de todos lados también. No hay mucho espíritu, ¿no? Me parece que no hay. Pero bueno, ¿se están empezando a preparar o no? A ver, lo único que factura... Perdón, que te jodo, hoy estoy hablando. Sí. Panini, chapó, gordo. Sí. A ver, yo... Ahora sale en todos lados, ¿viste? Todo lo que hay colecciones en los bares, ¿verdad? Hace 3 meses que vengo jodiendo con la figurita y con 2 grupetes de 23. Pero la agarramos desde entrada, de volea, ¿no? Qué bárbaro el mundo de las figuritas. Impresionante, ¿eh? Contale un poco más para la audiencia. A ver, yo tengo una mirada de las figuritas, que tal vez es filosofía barata, ¿no? Pero el fútbol, si lo desglosás, vos tenés lo más importante, tal vez es la camiseta. Pero la camiseta, los que lo transpiran son los jugadores. Nosotros la tenemos como hincha, pero los que lo transpiran son los jugadores. Tal vez el otro símbolo del fútbol es la pelota. Pero la pelota se divide, o la tiene uno o la tiene el otro. En cambio, las figuritas es tu relación con los ídolos. ¿Qué me dijo mi hija Camila? Si conseguimos traer Messi, no la cambiemos. Entonces es el cara a cara con tu ídolo, ¿no? Yo creo que después ni siquiera lo propuse, porque si no me voy a volver loco y ya sé cómo terminan estas cosas, la termino pariendo. Pero a mí me encantaría que un regalo hacerle a alguien, decirle, che, vos tenés tu equipo ideal y yo armarle el equipo ideal en figuritas. Es mortal, porque vos tenés a tus ídolos ahí. Entonces, si lo digo abiertamente en la radio, cagamos, porque es un quilombo encontrarla. Pero conceptualmente, la figurita tiene eso. ¿Qué fue pasando? Panini desarrolló un negocio impresionante. Y la figurita, que es algo que nació en 1920 y pico, 25, 26, de las que yo tengo por lo menos, no sé si un rato antes, que nacieron como zanahoria para vender cigarrillos. Los cigarrillos dólar venían con una figurita de un jugador. Que después pasó a los chocolatines, Noel venía con figuritas. Correcto. ¿No? Ahora, después tuvo su independencia, ¿no? Las figuritas eran solo figuritas, no dependía de otro, no era zanahoria. Y ahí el genio fue el que creó la difícil. Porque vos terminabas comprando álbumes y comprabas paquetes y cajas para ver si tenía la difícil por una pelota, ¿no? O una muñeca o una bicicleta. Ahora, los chicos ya no juegan a la figurita. No hacen el chupi, no hacen el espejito, la tapadita, nada de eso. Las figuritas no son de papel, son stickers. Se pegan. Con lo cual... ya las estancás apenas la tenés, ¿no? Es decir, no es que las movés demasiado. Ya no puedes jugar a las figuritas. Ya las parás, ya está. Pero la magia sigue por 3 razones. La primera razón es una
es una situación en la cual el padre puede interactuar con su hijo en algo que le es cómodo. Transgeneracional. Y no, y que aparte, vos le podés transmitir cosas que vos viviste con la figurita. En la Play te rompen el culo. ¿Me entendés? Claro. O sea, si el punto de unión es la Play, perdiste 7-0. Totalmente. Acá vos le podés contar historia, le podés decir cómo venían, le podés, te podés enganchar con el pibe, ¿no? Segundo, y esto me lo dijo Panini, el 90% de las figuritas se venden antes del Mundial. Y hay un dato que no es menor. Si Argentina queda fuera en la primera rueda, la segunda rueda, la semifinal, ni nos enteramos cuando se juega, ¿no? Fíjense lo que pasa con la Libertadores. Cuando quedan los equipos de Argentina fuera, la final ni sabe cuándo se juega. Con las figuritas eso no pasa. ¿Por qué? Porque los chicos conocen a los jugadores de todas las selecciones. Digamos, Salah de Egipto, nosotros no tenemos la más pálida idea, pero los pibes saben que es el goleador del Liverpool, que va a jugar el final de la Champions. Los pibes conocen o de la Europa League, de la Champions, y de ESPN y Fox, o de la Play, porque ellos arman los jugadores. Con lo cual las figuritas les son recontra familiares. Se sienten más cómodos con las del Mundial que con las del fútbol argentino. El 9 de Defensa y Justicia no tiene la más pálida idea quién es. Entonces, y después, ¿cómo se engancharon las chicas? ¿Por qué se engancha la chica? Primero, porque está creciendo el consumo de fútbol en las mujeres. Pero segundo, porque las chicas buscan a los más lindos. Camila, mi hija, quiere sacarse jugadores alemanes porque son los lindos. Ellos llevan los lindos. Eso siempre fue así. Los lindos. Y justo lo agarra Ozzy y le dice cara de rata. Entonces, maravilloso. Pero entonces, claro. Es fantástico cómo se ha creado una magia con las figuritas de otro lugar y que vuelve los grandes. Ahora están en los bares. Están viviendo el tema de la tranza, del cambiar. Pero, bueno, yo armé un grupo. Armé un grupo. ¿Dónde se cambian? Yo armé un grupo. Sí, pará. Vos tenés dos modelos. En Parque Rivadavia, vos tenés los que venden figuritas, sí. 2x1, 3x1, y los chicos que cambian. Claro. Yo armé un grupo, que en realidad iba a armar un grupo, pero terminé armando dos, de gente del Ristretto, que son todos pitucos, digamos. O sea, Matías Patanián, el gerente general de Aeropuerto Argentina 2000, Miguel Peña, el presidente de Tarjeta Naranja, Alan Auri, el gerente general de Habana, digamos. Armé un grupo para hacer, se llama Scambio, que es el grupo Can, que es canje en italiano. No, le pedí figuritas a Panini para ver si me daba, me dio álbumes y figuritas, entonces para jugar e intercambiar teníamos esto. Fue desopilante todo lo que está pasando, porque no fue un grupo. Gente grande. Armé dos grupos, gente grande. Tengo los nombres acá, armé dos grupos. No me alcanzan. Armé dos, podía haber armado más, pero si no me volvía loco, me la pasaba con esto. Tengo dos, tres historias que son espectaculares. La primera, pongo un premio para el que llenaba el primer, llenaba dos equipos, ¿no? Una camiseta del Real Madrid era, a un grupo y una camiseta de la Juve al otro. Jueves, y nadie contesta. Digo, uy, qué bueno, por fin hice una difícil, porque ponía el primero que saca la Cristina Ronaldo y pa, 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 pa. Porque aparte los tipos compraban de a 100 paquetes, es una locura. Bueno, paréntesis. Uno me dice, Matías Delano, que es el dueño de una compañía de marketing digital, me dice, che, ¿por qué no le pedís a Panini precio mayorista? Entonces llamo a Bruno Salustro y me dice, mira, por bultos de 1000 paquetes, los de sobres ellos le llaman, sí. Entonces pongo, digo, vamos a robar una vaquita. Terminamos comprando 4.000 paquetes. Nah. 4.000 paquetes, muchachos. Reitero. A 10 mangos cada uno. Hay que abrirlos y ver si está. Cada uno, 4.000 paquetes. Y pará, me quedé corto. Porque, lucas de una cosa. Gente grande. Venía, reitero, pero gente padre, grande. Venía, me sacó una foto, pues dice Cuyo 440 y Panini arriba. Y yo tengo la foto de un grupo es yo señalando el 440 de Cuyo. Parecía, estaba con las cajas y los tipos desesperados venían a buscar al otro día. Estaban como locos. Bueno, pará. Tengo 100 historias. El niño que hay adentro. Matías Patanián y Miguel Peña viven en el mismo edificio. Y cambiaban figuritas del palier. Presidente de Tarjeta Naranja y gerente general de Aeropuerto Retiro 2000, ¿no? Bueno, hago lo de
Hago lo de los dos equipos, ¿no? El que será primero de dos equipos se gana la camiseta del Real Madrid. Jueves no pasa nada, viernes no pasa nada, sábado, Cristian, doy nombre y apellido para que se vea, Cristian Basualdo, gerente general de Barujel Azulay, ¿no? Uh-huh. Me manda una foto de él y su hijo Bauti en Parque Rivadavia, con los dos equipos, ¿no? Y dice, voy a explicar la estrategia. O sea, lo decía todo, ¿no? Llego y veo que hay, como les contaba recién, uno que vende, un barcachifle que vende figurita, y los chicos que cambiaban. Yo le dije a mi hijo, solo cambiamos, ¿no? No quiero ganar comprándola, quiero ganar canjeándola. Y le dije, fíjate cuáles son las que hay más repetidas, porque si tenemos que ganar con dos equipos, busquemos los equipos más fáciles, Irán y Egipto. Y entonces, con lo cual se mereció la camiseta, genial. ¿Qué nos pasó para? Segunda historia divertida, había un premio importante para el que, creo que era una heladera de Coca-Cola, algo así, de todos los premios que fueron a dar a las empresas, una heladera llena de Coca-Cola, para el que llenaba primero el álbum. Sábado a la noche. Doy nombre y apellido para que vean algo, ¿no? Es decir, María Luisa, no me acuerdo el apellido, de Altur, allá me va a salir Figueira de Altur, es una compañía de químicos. Estaba en Ámsterdam y su hija tiene dos hijos compitiendo en esto, uno en cada grupo. Iba ganando todos los premios. Y decía, ¿quién tiene que tener Ronaldo? Pim, ¿quién tiene esto? Entonces le puse un freno y digo, che, más de tres premios, paramos una semana, porque si no se venía ganando uno solo, ¿no? Bueno, esta chica le faltaban cuatro figuritas para llenar. Y salta, él lo tira al grupo, y salta Alan Aurich, gerente general de Habana, sábado noche diciendo, yo las tengo, combinamos y te las llevo. Con lo cual, fíjense el fair play, ¿no? Qué bueno. Sí, buena onda. Bueno. Te la llevo, ¿de dónde sos? Le dice la chica, de Belgrano. Entonces vamos a una Habana de Belgrano. Me escribe María Luisa Fulgueira, la madre, desde Ámsterdam. Che, tengo miedo, mi hija tiene 14 años. Me dice, quedate tranquila con Alan. Igual, Alan entendió que la madre estaba en Ámsterdam. Se fue a la casa de la chica con sus dos hijos. Le dio un domingo a la mañana, le dio las cuatro figuritas y la chica a la otra le dio 71 para el álbum de Alan, ¿no? Con lo cual me pareció genial. Y ahora están cambiándose. Y yo puse el premio al más generoso que me da, porque ahora yo no tenía ni tiempo. El más generoso le voy dando premio. Entonces me van dando de a 50, de a 70, y yo lo lleno con Camila conmigo. Pero la cantidad de cruces y de tipos que dicen, che, se sacan la foto, Alberto Termine con Gabriel Servín, bueno, todos cruzándose entre sí, cambiando figuritas. Pero fíjense la locura que se armó con esto. Y cuando lo haces lúdico y cuando lo haces divertido. Y ahora sí, vamos a las promociones. Bueno, está claro la figurita. Lo que se está observando es, hay mucho del sorteo del paquete para ir a Rusia, que es la típica, pero que no genera... Cuando a mí me mandan cosas, hoy me llama uno y me dice, Claudio, me voy a vivir a España, pero tengo tres días en Recoleta. ¿Me puedes averiguar dónde hay, porque seguro sabes, una part que pueda tener mi perro? se llama Booking, decir, flaco. Esa fue la más bizarra. La segunda más bizarra. El señor me dice, che, necesito para esta tarde que me averigüe cuánto vale un paquete para el mundial. Como si yo fuera. Despegar, bueno, te mandé uno. Sí, muchas gracias. Listo, bueno. No, hoy fue un día de festejo en Cabaña. Epa, a ver. En toda mi historieta marketinera en Cabaña, la gente de ventas hablándome de redes sociales. ¡No! Sí. Para mí, hoy he tocado el cielo. Por fin. Para pasarle a Claudio el micrófono y pasarle, Laurita, prestarle el coso. Dale. No puedo creerlo, porque si hay alguien que ha roto la mortadela con el tema redes sociales y sus productos, ha sido él. Es más, en las primeras emisiones de Polémica del Business, le preguntaba, ¿y cómo medís la repercusión, el rebote de esto? Cuando me quiere renovar la pauta, mandame el costo, porque digo, no. El costo por clic. No nos escucha nadie. ¿Cómo es esto? Tenemos Waldo Casaliga nada más. No, porque yo hago el geográfico y vos decías, ¿qué lo parió este hombre? ¿Cómo sabe? Bueno, hoy en reunión, pues estamos lanzando próximamente la sucursal Pilar,
de Cabaña Directo. Este, Cabaña Directo ya es marca registrada, por supuesto. La siguiente vamos a hacer. Y lo que ocurrió en Pilar es que no consumen los medios periodísticos locales. Lo que sí ocurría en General Las Heras o en Roque Pérez. Entonces ahí surge la demanda por parte de los comerciales, che, tenemos que meternos en redes sociales a hacer ruido para decirle a toda la gente en la cercanía y a nuestro público objetivo, nació Cabaña Directo en Pilar. Y ahí festejo yo, me pongo a hacer el baile con Zunga arriba de la mesa. Entienden la importancia de la comunicación, de tener un vínculo directo con el público objetivo, interrelacionarse. El tema de los reclamos. ¿Cómo entendés los reclamos? ¿Cómo lográs que el mismo cliente que mandó una queja, lo atendiste, le resolviste el problema, le diste una explicación certera? ¿Cómo él mismo después neutraliza esa queja en las redes sociales? Claro. Y vos no tener que interactuar o no tener que decir, che, ya te resolvimos el problema. No, al revés. Al revés. A mí me pasó cuando tenía el programa Rey por un Día, con Hugo Grimaldi y con Enrique Sebach, que Rey por un Día era, como tenemos mucho acceso a las empresas, dijimos, vamos a hacer un programa al revés. Vamos a pedirle a la gente que nos diga qué problema tuvo con una compañía. Pero que no lo diga al aire. Cuando vos decís al aire, ya armaste quilombo y es un kick a cargar. Que nos lo diga por afuera. Nosotros llamamos a la gente de la compañía. Si la compañía le resuelve el problema, sale la persona al aire y lo dice. Si no le resuelve el problema, la persona sale al aire y lo dice, digamos. Pero le damos la chance a la compañía. Claro. Se arreglaron cosas, pero techos que estaban mal hechos, discos. Yo me acuerdo Carlos Paciarotti, el gran Carlos Paciarotti, cuando había un problema con un producto de disco, te mandaba un camión Juncadela con 200 kilos de esas cosas, y la gente llamaba para decir, qué bueno la gente de disco, me resolvió el problema. Pero vos fijate, o sea, es tal el nivel de mala atención que había en ese momento, que con muy poco vos lo dabas vuelta, ¿no? Exacto. Entonces ahora en las redes sociales es más difícil, porque te embocan. Es complejo, tenés a los malintencionados que se dedican a hacer macanas por las redes, y a aquellos consumidores que, bueno, realmente, a ver, algún retail dejó un producto vencido en góndolas, la persona lo compra y cuando llega a la casa se da cuenta que estaba vencido con fecha corta y te reclama, no al retail, a la marca. Claro. Y lo hace por las redes sociales. Pero bueno, tenemos armado todo un aparatejo de atención de reclamos bien eficiente, que en la inmediatez lo estamos llamando, contactando y llevando una muestra a la casa para resolver el problema en todo el país. Y ahora lo que estamos haciendo, lo que decíamos es... Mundial, ¿qué vamos a hacer? No voy a entrar en la... Porque del Paladini se te va a meter con la ubicadita, te va a embocar, apurate. Quiero volver a la interacción que habíamos sembrado cuando hacíamos los concursos vía redes sociales, en donde teníamos la llegada al consumidor final. ¿Qué vamos a sortear? Bueno, la picada para el Mundial. ¿Cómo la van a ganar? Apurate que Paladini lo va a hacer. ¿Cómo la van a ganar? Vamos a lanzar dos concursos. Uno vía redes sociales, en donde nos tienen que mandar una foto con la remera del Mundial. Sortearemos entre todos los que participan y se sortea una caja de picada. Así como ganador. Esta. Así como esta. Igualita. Igualita. La que me llevó buena yo. Para la dieta. Sí, y la otra, que es exclusiva para Polémica en el Business. Para, esta tiene como... 400 gramos de son jamón. 500 gramos. 500 gramos de jamón crudo, 500 gramos de jamón cocido, 500 gramos de mortadela y 500 gramos de panceta ahumada y bondiolés. Son 2 kilitos, 2 kilitos y medio de fiambre. 2 kilitos y medio de fiambre. Eso es una picada. Es verdad. Y la específica de Polémica del Business, conociéndolo a Claudio, que futbolero hasta la médula, sea, que Claudio nos invente semanalmente una trivia. Hay que hacerlo, laburar. Vos creías que la picada era gratis. ¿Viste cómo empiezan las cosas? Cada vez que tengo una reunión con alguien me dice, Claudio, te veo cansado, debería descansar. ¿Y cómo termina? Che, ¿qué podemos hacer juntos? Con lo cual me llevo una mochila bacana siempre, ¿viste? Nah, Claudio, por supuesto. Define la trivia. Listo, empieza la semana que viene, esta me la llevo yo. Dale. Ah, pero pará, ¿cuántos somos? ¿Cinco?
Uno cada uno. Y ahí, lo que quiero hacer es volver a interactuar con el público objetivo. Que nos cuenten las experiencias, esto que decías vos, vivir las experiencias. ¿Qué es lo que busca la empresa? Porque las empresas, en definitiva, hoy están centradas en la experiencia de vivir el producto. Entonces, hace una, si vas a vivir experiencia, hace un segundo concurso para todo aquel que se compre una picada de Cabaña Argentina, que se saque una foto con la familia comiendo la picada de Cabaña Argentina y sorteas otra picada después. ¡Qué genio! Sos un genio, la verdad. Debería contratarte para que me asesores. Esto es polémica del business, dale. Pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. ¿Pasa quién? Que finalizó la reunión en la Casa Rosada. Te cuento que se hizo un balance del impacto de las medidas en su primer día. ¿Qué se observó hoy en el mercado? Un dólar movidito, arriba de 22 pesos, muy pocas operaciones. Algunos bancos que no te quieren dar dólares. Entonces, ¡ay, no hay dólares! ¡Sí, empieza el corralito! No, pasa lo siguiente. Desde el día viernes para acá, lo que ha comenzado es mucha gente a sacar, el chiquitaje saca dólares. Y el problema es que no hay tanto billete en las sucursales. No es un problema que no hay dólares. No hay dólares en tu sucursal, en esta sucursal, en aquella sucursal. Como no hay límite de extracción, si un señor te sacó 20.000, 30.000, 40.000 dólares, te dejó 100 dólares en la sucursal. Físico estoy hablando, no, billete físico. Entonces tenés un problema, hoy está habiendo un problema de logística. El Banco Central no le va a vender, no le va a dar dólares físicos a los bancos hasta la semana que viene. ¿Para qué? Para que los bancos comiencen a reventar stock. Porque los bancos guardan para los amigos, los clientes, las empresas. No, den al chiquitaje. Con respecto a el cómputo patrimonial, que fue la modificación, es muy complicado para explicarlo, pero lo voy a hacer muy burdo. Cuando usted va y mete en el banco 100 dólares, el banco tenía que guardar 30 dólares de encaje. Y con el otro 70 lo prestaba, lo movía, hacía operaciones. Ahora lo que le dicen es, en vez de tener 30, tiene que tener 10. Pero es más para lo nuevo que para lo actual. Con lo cual, los bancos, que como van sumando depósitos y van sumando dólares, lo que hacen es que no tengan que salir a comprar para cumplir con esa cantidad. Entonces, lo que hace, le ha quitado son
demanda al mercado de dólar. Al quitar demanda, calmas un poco más el precio. No se extrañen si en las próximas 96 horas está llegando algún avión con billete físico al mercado local. Simplemente para atender a la demanda de lo que hay. El que tiene un dólar en este momento lo encanuta. No lo está. Ayer, por ejemplo, casi no hubo ventas. Los que están en el campo que podían vender no están vendiendo. Entonces, y los que tienen exportaciones para liquidar tampoco la están liquidando. Así que entonces, tenemos un mercado que tiene mayor cantidad de demanda, pero menor cantidad de oferta de billete. Con lo cual, tenés una situación donde se dan normas para que haya más liquidez y no la hay. Y en paralelo, el Banco Central, como las tasas todavía están desarbitradas, hay bastantes problemas, hoy salió tempranito a clavar en 38% la LEBAC de corto plazo. Estaba en 34, la subió a 38 para acercarla a 40% sí, de la tasa de referencia. ¿Para qué? Al subir esta tasa, subieron todas las demás, porque siempre estaban tomando el dinero al 3,27, 28, claro, 27, y te la clavaban a 40 ellos. Entonces están achicando un poquito el tema. ¿Qué está dando como señal? Que la próxima licitación de letras de tesorería, la de LEBAC, la del 15, de LEBAC, ¿no? La... Exacto, la grande de 670 mil millones de pesos, casi el Banco Central se va a quedar con todo. No va a volcar pesos al mercado. ¿Eh? Pero tampoco dicen que va a aceptar demasiada tasa. Así que entonces, por ahora, todo el mundo, todo, es la coincidencia de todos los economistas, lo dicho el día viernes no alcanza. Hoy el poder de fuego del central alcanza para calmar las aguas. Pero esta es la paz de los sepulcros. Opa. Faltan más medidas de fondo. Tenemos una semana movida y hay mucha expectativa, para mí falsa, por cierto, pero hay mucha expectativa en los mercados, porque el miércoles se apruebe la ley de financiamiento productivo, que es un eufemismo para más ocultar la nueva ley de mercado de capitales. Todos creen que después de eso, MSCI, en mes de junio, va a dar el visto bueno para que Argentina vuelva a ser emergente. La consulta que yo he realizado me dicen, olvídense, MSCI no va a nombrar a Argentina emergente en medio de estas circunstancias de fuga de dólares, tasas en el cielo, mercado expectante, porque lo que no quiere justamente es que pase lo mismo, o sea, autorizar a alguien que se pueda default. Tenemos una mala historia. ¿Por qué están todos tan desesperados? Porque todos quieren irse. Si vienen los extranjeros con 5.000 palos verdes, se abrió la puerta de salida. Y eso es lo malo. Sí. No, estoy saludando a la Zaina que me está viendo. Saludos a la Zaina, Che, Gus, el humor social, ¿cómo impacta en ventas? Bueno, en todos los operadores una gran desilusión. Había una gran expectativa a remontar el consumo, remontar las inversiones. La empresa que hoy proyectaba, que hace dos semanas proyectaba hacer una inversión, esa inversión hoy estaría pagando unos intereses en alza. Con lo cual hay una gran desilusión, pues se hizo pelota toda la expectativa PYME de generación de empleo. Con este agotamiento impositivo, de aumento de tarifas, cosas que estaban por fuera de cualquier expectativa de presupuesto. Imagínate una empresa que por ahí pagaba 300 mil pesos de servicios de luz, empezaba a pagar 500 mil a los 4 meses y a los 6 meses un millón. Entonces te descoloca. Más allá de eso... qué sé yo, hay una esperanza de seguir apostando y a seguir creciendo, seguir agregando valor. Pero lo que se observa es, creo que hace un rato comentaban el tema de la ausencia de público en el retail, ¿no? El tema de Carrefour. Sí, muy sorprendente, tuve que comprar una cosa, entonces fuimos a Carrefour. ¿Lo llamaste a Golondas, Lúcio Falcón, ¿no? Ayer, que cumpleaños. Sí, señor, los Falcardero, saludé. Sorpresivamente, muy poca gente, muy pocos empleados, no están haciendo la cesta porque no se la están pagando. Y falta de productos, mucha falta de productos.
Y estoy hablando de falta Carrefour de está calcioso. Viviendo, claro, Carrefour está viviendo esa historia. Una crisis muy particular. Y a Jumbo fui antes de la fiesta de largo, uh-huh. y lo que vi fue un estupendo maquillaje uh-huh. De todo lo que son... O sea, vos te das cuenta cuando arma... Primero sacaron toda una línea de góndolas, entonces abrió más espacio en los pasillos. Y segundo, por ejemplo, eliminaron la fiambrería hace un rato largo. Sí, hace tiempo. Eliminaron la fiambrería, que era una de las más importantes del Jumbo Palermo. Sí. O sea, mi hijo iba de niño a la fiambrería y siempre le daban a degustar un quesito. ¿Ah? Y de repente, se fumó. O sea, pero hace varios años ya eso, ¿eh? Claro, y achicaron la pescadería. O sea, lo que vos ves es un achicamiento. En contra de el informe de Kantar World Partner, lo que te demuestra es que hubo caída de consumo en la clase alta, 2 puntos. Gustavo sabe muy bien que en alimentación y en supermercado, subir o bajar 1 punto es un milagro. Sí. Bajar 2 puntos hace varios meses. Hace varios meses que no acepta ningún incremento de lista de precios. Y en la clase baja, la caída de consumo es de 4 puntos. Y lo neutraliza el aumento de la venta de cerveza, porque como fue el primer trimestre del año, tenés todo lo que fue el consumo de cerveza de verano. Pero la verdad que son datos que muestran. Y vos decís, bueno, se fueron al mayorista. El mayorista por primera vez cae 1%. Sí. Bueno, de hecho, ¿por qué Cabaña Argentina sale a desarrollar su punto de venta directo? Por un lado, capear a esta crisis del retail. Por otro lado, mostrar tipo showroom toda la variedad de productos que por esta caída del consumo particularmente está ocurriendo no solamente en el retail minorista mayorista, sino también en los distribuidores mayoristas, la caída de exposición de productos al comercio minorista. Y el comercio minorista lo que percibe es, bueno, tengo menos productos para elegir. Compra lo mínimo indispensable, muchísimo lo mínimo indispensable. Exacto. Hasta los chinos se están notando, me dicen, un agotamiento. Bueno, lo que decía Claudio, el tema de la leche. Claro, pero no solo la leche, sino la cantidad de productos. Antes vos tenías muchos productos muy elegidos, y hoy empezás a tener volumen de menos productos. O sea, es un tipo de combinación muy interesante. Y lo otro es una mayor venta, apareció ya la sopa. En las verdurerías, los bolivianos se introdujeron, peruanos introdujeron el concepto de la sopita en una prearmado todo en la bandejita. Bueno, no hace frío, apareció de vuelta porque por la demandó la gente. Claro. La demandó la gente porque baja costos. Sí. Muchísimo. Así que no, a ver, clima que se vive es el clima de sobrevivir. El clima que se vive es un grado grande de desilusión. De pérdida del sueño, de decir, bueno, ahora vamos a arrancar con cambio, con profesionalismo, con blanqueo de los mercados, ¿sí? Eso se está perdiendo. Políticamente, Claudio, hay algo en la realidad, y es el presidente no ha tomado ninguna medida política. O sea, si vos querés cambiar algo con 30 spots, tasa de 40%, y Nicolás Dujovne diciendo que está todo bien, no se puede. Esta crisis tiene un basamento profundo, que es el déficit fiscal. Vamos a contar algo. Si vos hablas con los economistas en serio, ¿qué te dicen? El 2.7% ya lo tenían adentro por el aumento de recaudación. La reactivación económica venía de tal forma que, en el fondo, vos lo que tenías era una posibilidad de achicar ese déficit. O sea, el déficit ya no iba a ser de 3,2, iba a ser de 2.7, por lo menos es como dibujan ellos en el gobierno, porque no es real, el real es más del 6%, pero tenías un interesante número para mostrar. Lo que hiciste fue blanquear lo que ya estabas esperando y te lo estabas guardando para anunciar después del Mundial. El canuto, digamos. Claro, entonces no podés ahora, vos tenés que ir con un overshooting. Vos tenés que decir, señores, no, el déficit va a ser el 1%. Y que caiga quien caiga. Porque acá, este es un tema, nadie hace ajuste en el sector público. La Nación no hace ajustes serios, siguen. Hoy salieron en el boletín oficial 60 páginas de nombramientos. Ninguno con sueldo debajo de 70.000 mangos. Señores, estoy hablando, voy a repetir, 60 páginas de nombramiento en el boletín oficial. Pueden ir a buscarlo en las redes sociales, en la web, y ábranlo. No estoy mintiendo. Son cientos de personas que van a ganar arriba de 50 a 70 mil mangos. ¿De qué achicamiento me están hablando? ¿De qué ajuste me hablan del sector público?
En el Congreso ustedes ven que ajusten algo, que achiquen algo. Bueno. ¿Ven algún gobernador que achique algo? ¿Algún intendente que achique algo? No, tenés el presidente del Partido Justicialista, que es el intendente de Moro, de Merlo, que es el hombre, Gustavo Menéndez, que es el hombre que más aumentó las tasas en la provincia de Buenos Aires, se fue a jugar un campeonato mundial de abogados España. Bueno, otro síntoma que se ve es las pautas publicitarias de marcas de segunda y tercera línea en medios masivos. Esas marcas, por los tradición, manados, los querubines. Por tradición, jamás hacían una campaña publicitaria porque ganaban por precio. Hoy tienen que salir a hacer publicidad para poder recuperar algo de la venta perdida. Es cierto, vos ves el 5N, vos ves una cosa por el estilo y te dicen, ya la remarcación llegó porque la devaluación ha hecho que todo el mundo remarcara. No hay plafón para remarcar demasiado. Puede remarcar si hay algún, si algún tema extranjero, alguna cadena grande, puede ser que lo haga. No hay mucho plafón para remarcar, porque no hay abundancia en las ventas. O sea, vos no tenés récord en Liniers, no tenés récord en ningún tipo de sector. Está bien, vas a tener un acomodamiento empresario. Claro, déjame planchar. Y hay algún caso que también hay que tener en cuenta. Hoy cerró una planta productora de aceite en La Pampa. No la conoce nadie, chiquitita. Pero con una deuda de $1,000,000 de electricidad. A la cooperativa local, porque ahí en La Pampa hay cooperativa. Sin duda es un problema estructural importante. Pero es un caso. Si vos no te da tu planta productora de aceite para poder pagar la cuenta de luces, discutiblemente algo anda mal. O la cruz es demasiado cara, o simple y sencillamente el aceite lo está vendiendo demasiado barato. Pero como sea. Y hablo de esto sí, porque esto es el señor de las aceiteras. O tenés un montón de... O tenés un montón de grasa en tu planta. Me parece claro. Así. Y tenés ese tema de las aceiteras, que es el señor que acaba de romper. Ricardo, hablar, de, seguramente. De cómo te bajó, pero... Te llamaron las aceiteras que te acaban de bajar el aumento al 24% y pico. Y anticipo, viene una huelga general en el sector aceitero por temas Cargill. Cargill echó a algunas personas. Varias. Cerró dos plantas porque tiene un sindicato muy duro que le estaba interrumpiendo. ¿Cómo estaba el problema? Que a mí no había granos. Paró las instalaciones durante varias semanas. Como no se soluciona, porque la pulsada entre el sindicato y Cargill es muy fuerte, el sindicato se adelantó en medios especializados, paro general del sector. Y viene con paro salvaje. Así que me parece, compre un par de botellas de aceite de más, por si acaso. Relajemos un poquito. Una buena noticia, Charutini, por favor, una buena noticia. No, ya está. Ya tiró toda la mala que tenía que tirar. Tiró una voz buena, Laurito, dale. Vamos al cine. Vamos al cine, sí. Dale, que te pone la virome, dale. Bueno, les voy a hablar de una película que tal vez van y después me tiran con tomates, sí. Porque el director es Philippe Garrel, un director francés, que fiel al estilo del cine francés, es una película donde no pasan grandes cosas, sino que refleja más bien los mundos íntimos de los personajes, las relaciones interpersonales. Ya para empezar tomó una decisión, me parece un poco transgresora, que es filmarla en blanco y negro. Está filmada, es nueva la película, desde el año pasado. Es una decisión interesante, por lo menos distinta. Y de qué se trata es una chica de 23 años que... ¿Se llama cómo? Ah, perdón. ¿Eh? Pequeño detalle. Amantes por un día. Amantes por un día. Bueno, bien francesa. Comenzamos bien. Bueno, bien comencé. A mí me gustó. De hecho, se estrenó en el Bafisi. El director, Philippe Garrel, fue como una de las estrellas invitadas del Bafisi, de una masterclass, se recorrió toda la cinematografía dentro del Bafisi de este director. ¿De qué se trata? Es una chica de 23 años que la deja a su novio, va a tocarle el timbre a su papá, para ver si se puede quedar ahí, qué sé yo, y se encuentra con que la nueva pareja de su papá es una chica de su misma edad. Y ahí, bueno, las relaciones entre estas tres personas, eso es la película. No pasan grandes cosas, sí. Ya se lo digo. Es ideal para amantes del cine francés o de esas películas que tienen este ritmo donde se deja que los actores profundicen las escenas y demás. A mí me gustó, pero entiendo que no es el cine pochoclero donde uno se sienta en la butaca y suspenso total, no. Ahí empecé otra vez con Merlí, ¿eh? Agarré la segunda parte, ayer cuando terminé de ver El Emisario. No, ¿cómo se llama El Emisario? No, ¿cómo se llama?
el mecanismo. El mecanismo. Cuando terminé el mecanismo, empecé con... Yo estoy viendo Rita, que es una serie danesa. Sí, ¿buena? A mí me encanta, es buena. Sí. Bueno, también tiene este estilo europeo donde no pasan grandes cosas, pero está muy bien hecha. La actriz que protagoniza a Rita es excelente. Y uno se entera un poco del mundo danés, ¿no? Claro, ¿qué ves vos? No, me hiciste acordar. Estaba yendo a una radio el otro día, una radio colega, y llaman, ahí están hablando justo de Merlí, y llama un chico que es filósofo y se ocupó de hacer el spoiler de la serie. Diciendo el final, se arma un escándalo, sí. La gente llamó durante horas y horas a la radio para decir cómo le habían dado aire a ese mequetrefe que daba el resultado de la serie. No, contó el final. No te lo voy a contar, pero no, me lo contaron. No lo cuente, no lo es una maldad. No a tocar la no serie. Lo cuente, estaba no muy lo entusiasmado y ahora me cayó. No lo cuentes, pero bueno, la verdad que yo estoy con los presocráticos que están buenos, que son los preguntones. ¿Qué serie? Y me tuve que ver la segunda temporada del robo al banco, del robo a la Casa de la Moneda. Sí, no, Casa de Papel. Sí. La Casa de Papel. No me gustaba, pero no tuve que ver. No digas al final. Vos no eras muy fan de la... No, pero digas, me quedé enganchado. ¿Qué aru vos no tenés, no? ¿Netflix? No, tengo, pero no. Pero no ves. No ves. No sé cómo manejarlo, por eso. Sigo siendo una enamorada de eso. Yo también, por suerte, me enseñaron a la chica. Ya nos vamos, ¿no, Martu? Igual lo que estoy estudiando son los documentales anticarne. Sí. Que me están sacando clientes. Los documentales anticarne, boludo. Hay que fomentar eso. Y el último que vi ahora era Food. No se los recomiendo ver, por supuesto. ¿No? ¿Qué estás viendo, Martu, vos? Ahora terminé La Casa de Papel y empecé Gran Hotel. Gran Hotel. Ah, mira vos, yo vi dos capítulos y me aburrió Gran Hotel. Yo ya estoy aburrido de escuchar La Casa de Papel. No voy a verla, tengo que me regalen el CD. Pero está bueno. Me vengan a habilitar Netflix, lo que sea. Está buena, lo que voy a decir sí es esto. Es brillante la campaña de marketing detrás de la gente que está haciendo la publicidad, que no sé quién es, de este tema. Porque hasta en la sopa, y aparte han encontrado el famoso... Encontraron en el video de Gustavo Nugués hablando sobre la mortadela con la música de, y tienen 6-7 medios clon, repiten. Tiene una presencia impresionante en los medios. Vela, chao, vela, chao. Varios programas de radio de banda nacional usaron de cortina, están usando de cortina la música de los... Sí, pero chao, sí, no, sí. Genial. Che, bueno, no estamos yendo. No, ¿por qué? Richard, ¿y quedan 2 minutos? Bueno, pero pará, tirame un tip. ¿Cuándo empieza a operar esto? ¿Por qué no lo mandaste para Ristretto? Ya te lo mando para Ristretto, tenés Dale. Toda la razón del mundo. Dale. A partir de la semana que viene ya empiezan los cursos en Argentina. Sí. Así que vamos a tener 3 cursos abiertos a partir de ahora. Y la verdad que espero tener muy buena... Una beca para un oyente de... Que podría ser, compraste, podría ¿vale? ser, sí, podríamos Dale, hacer una beca para... Una beca para la semana que viene. Lo vamos a armar. Pero me parece muy bien. Seguramente va a haber entre nuestros oyentes alguna empresa grande que quiera... Dale, Laurita... semana que viene, estudiate lo de las arañas. Sí, eso seguro. Está buenísimo. Ya lo sorprenderé con otra cosa. Semana que viene traes ya la promo para armar. Semana Yo no voy a estar viene. La semana sí, que viene. Sí, sí. La semana que viene. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, voy a estar en un lodge Anda. Mendocino de Russell Boer. Estamos jodidos. A la mierda la dieta. ¿Y cómo vas a hacer con la dieta? Bueno, pero no, si ustedes sigan. Dale. Listo. No, te espero a que vuelvas. ¡No, la sala! ¿Qué lo tiene? Muchos temas en los medios, ¿eh? Muchas novedades. Cambio de dueño Radio Colonia. Parece cambiar de dueño Revista Comercial. Parece que... Decilo que lo voy a decir. Problemas con Radio Rivadavia porque se animaba a Viera Manzano. Ah, ¿sabés qué es lo que se cayó esta tarde? La oferta de Trafigura. Sí, por hoy. Se cayó. Se retiraron. No pueden pagar lo de la cosa. Hay muchas novedades en el ¿Se vende el supercanal o no? No, en 2 años me dicen. En 2 años. Pues años. Pero el que compra sabemos quién está detrás, que eso es lo importante. Hay mercado. ¿Querés que toque algún instrumento para explicártelo? ¡Chao! Nos vemos la próxima semana. Polémica del Business. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro, con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplo representativo y demás condiciones en macro.com.ar. Un desayuno nutritivo.
un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas, porque tenés roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Así que navegás, hablás y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés, si vas a viajar, tenés que tener un plan Claro con roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuníquete al 0800-123-CLARO y pedí tu plan con roaming América incluido desde 530 pesos por mes. ¡Claro! ¡Es simple! ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiambrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Con Personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Buenísimo para subirte al bondi en hora pico, buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la popu. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar/packs prepago. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra.